Estudié en una escuela que era netamente documental, que dirigía Ricky Leacock, que era parte del movimiento de este cinema verité norteamericano, que yo admiraba mucho en ese momento. También estaba Ed Pincus, que era otro realizador que trabajaba también con cine directo, pero de una manera muy personal. Y por otro lado, no recuerdo por qué, acabaron invitando a Jonas Mekas a pasar un semestre dándonos clases, y fue una introducción al cine experimental increíble, profundísima, ¿no? Entonces recibí esas dos influencias simultáneamente. Entonces, por un lado, nunca me he podido como liberar de tratar temas que tienen que ver con lo que hay alrededor, o captar la realidad o lo existente. Pero por otro lado, no me he conformado únicamente con eso, sino con querer como experimentar y jugar mucho más con la imagen. En una época realmente sí andaba con una cámara, como uno lleva un cuaderno y un lápiz permanentemente. Hoy en día no lo hago tanto. Estoy como perdida entre cámaras, ¿no? Con este cambio que ha habido. Entonces no es tan fácil tener una que me funcione bien todo el tiempo. Pero sí, creo que sí, durante años he tomado apuntes permanentemente, ¿no? Hoy en día lo sigo haciendo, pero quizás de una manera más espaciada, ¿no? Estoy tomando foto también, que foto es otro proceso, ¿no? Pero sí, sigo tomando apuntes, y sí, es muy importante para mí eso como forma de procesar lo que me pasa. Tiene que pasar por las imágenes y por los ojos, ¿no? Yo creo que uno va por la vida, como dice Laurie Anderson, construyendo sobre la conciencia, ¿no? Y la conciencia es todo lo que uno ha vivido, todo lo que uno ha aprendido, los valores que ha adquirido, la estética que ha recibido. Y eso es lo que va dirigiendo la mirada en gran medida. Y no es un proceso quizás totalmente consciente, pero sí es como lo que hace que uno ponga atención a ciertas cosas y otras no. Y de ahí es que va saliendo lo que grabo y lo que acabo haciendo como videos, ¿no? Pues no he estado muy consciente de eso, ni he hecho como un esfuerzo por, sí, afán de esa búsqueda. Pero lo que sí estoy consciente es que las imágenes entran a la conciencia y o sea, a la conciencia de una manera muy distinta a las palabras. Esta cuestión como no verbal entra más como una inyección que incluye sensaciones y emociones, de una manera que la palabra y otro tipo de aprendizaje de la realidad con otros sentidos no tienen. Bueno, quizás, sí, quizás los otros sí lo tienen, pero me parece particularmente fuerte la forma en que las imágenes vienen cargadas de sensaciones y emociones, y se quedan, penetran de una manera muy distinta a todo lo demás, y disparan asociaciones y disparan sí, otras imágenes. No sé, es muy particular. No, para mí fue fundamental el cambio de análogo a digital, y de grande a pequeño. O sea, la miniaturización ha sido como lo que me abrió todas las posibilidades de producir de la manera que produzco, ¿no? Con las cámaras pequeñas, computadora, discos duros, la portabilidad, ¿no? Yo vivo en dos lugares y entonces puedo llevarme todo siempre en una maletica. Eso no interrumpe mi trabajo. A nivel más como de distribución, esa parte es como más compleja, porque creo que independientemente del medio de salida, los materiales cortos están como perdidos en el espacio, no tienen como una casa propia, un lugar particular donde exhibirse, ¿no? Perdido un poco entre la caja, el cubo blanco y la caja negra, que no está claro también
dónde debe o puede estar. Y a nivel del internet y las posibilidades como más líquidas de distribución, yo no sé, yo creo que con la proliferación tan grande que hay de materiales, lo que es difícil hoy en día es ubicar y ser visto también, ¿no? Ubicar materiales particulares y lograr que lleguen a ciertos públicos. No sé si era por ahí tu pregunta. Sí. Tú contéstamela ahora, que tú sí sabes.